Bienvenidos Destroyers. Si quieres este juego, lo tienes debajo en la descripción. ¡Que te aproveche! Pues bienvenidos Destroyers. Bienvenidos una vez más al canal de Distrito Game. Hoy estamos de nuevo en Ark en el cuarto episodio. Y bueno, parece ser que hemos nacido vivos, no nos han matado. Y bueno, pues he construido algo nuevo. Bueno, no, construcción no he tenido. Sino que, bueno, pues he puesto pues el mortero, ¿no? El mortero para poder hacer flechas con arcoberry y, bueno, pues algunas cosillas más. Entonces, bueno, pues lo hemos dejado ahí porque tengo que conseguir bastante narcoberries para poder conseguir flechas de este tipo, tranquilizantes, para dormir a nuestras bestias. Viendo que no puedo hacerlo con el tirachinas y me cuesta bastante, podemos hacerlo con la otra forma. Bueno, vamos a salir de aquí de la casa. De momento ya digo que no hemos tenido ningún tipo de problema y no nos han raideado nadie de momento. De momento, no quiere decir... Si es verdad que cuando estuve picando un poquito de madera porque he conseguido piedra, hierro y etcétera, pues me encontré a un individuo que me dijo hola. Lo que pasa que bueno, pues yo no le saludé ni le dije nada. Pero no me mató, no me hizo nada, vino con un pedazo de monstruo grandísimo y bueno, pues la verdad que me dijo hola y no me hizo nada. Parece ser que respetan bastante a los noobs, como yo en este caso. Y bueno, pues la verdad que estoy agradecido en este servidor, que la gente es bastante, por lo menos por lo que estoy viendo, bastante, pues, ¿cómo diría? Respetuosa, ¿no? Respetuosa con la gente que es novata o que lleva un poco rango o que tienen casas, pues, con poquita cosa, ¿no? No quiere decir que no me puedan raidear o me puedan matar, evidentemente me van a matar, me van a raidear, me pueden romper la cama y, bueno, me pueden hacer aquí un roto suculento, ¿no? Pues nada, estoy consiguiendo narcoberries por el tema este de conseguir para hacer flechas tranquilizadoras con el arco que tengo. Y bueno, pues poco a poco me imagino que cuando saquemos bastantes cosillas, vamos a matar a este, ya que estamos. Lo siento, amigo, pero ya que estamos, te doy... Le vamos... ¿No le damos? No te me metas en el agua, ¿eh? No te me metas en el agua. Bueno, hemos subido de nivel... Bueno, nos ha dado ahí poca cosa. Vamos a seguir cogiendo frutos. Piedras no, frutos. Eso es, tinto, mejoberry, steamberry, almarberry, chumfrumperry y todo lo que sea, como digo, siempre acabado en berry. Semillas de azulberry. Me gustaría hacerme también un huertecito, ¿no? Pues para poner mis plantitas. Pero bueno, me gustaría también... aprender pues todo el tema de paredes de metal para hacernos ya la base bastante sólida y no tengamos problemas de raideo y tener mis bestias y bueno, pues empezar un poquito la caza, ¿no? De todo esto para pues para todo el tema este de pues de conseguir bastantes cosillas, ¿no? Bueno, tengo bastante peso, he cogido bastante fruta y vamos a intentar llegar a nuestra casa a ver si somos capaces. Podríamos subir un punto, vamos a subir un poquito el peso, por ejemplo. Estoy subiendo bastante el peso, la verdad, últimamente me estoy dando cuenta. Pero debería de subir el melee, debería de subir algunas cosillas más. Pero bueno, de momento es lo que hay. Bueno, estamos en un día normalito, no hay mucho que decir ni mucha gente por ahí. Vamos a subir a nuestra nevera o como se llame esto y vamos a meter pues toda la fruta que tenemos y hemos recolectado. Tenemos 68 en arcoberries. Vamos a meter también la carne ahí. Bueno, hemos conseguido también fibra por un tubo. Vamos a meter todo esto aquí. Si sabéis de alguna forma de meter esto más rápido, porque yo no sé si esto se podría meter más rápido desde un clic. No tengo que estar arrastrando, pero bueno, no sé. Si sabéis algo me lo comentáis y os lo agradezco. La carne podrida me viene bien para el tema de esto, de... Por cierto, vamos a dejar carne podrida aquí, bueno, carne normal aquí, para que se me pudra. Porque me interesa que se pudra. ¿Esto qué es? Semilla, vale, de almarberry. Y bueno, tenemos algo más por aquí, aparte de piedras, metal... Bueno, no tenemos nada aquí, del otro mundo. Y bueno, esto es lo que yo decía, he metido bastante piedra y bueno, lo que más me da es esto, el... El silex, este, o como se llame, el silex. Y bueno, pues metal tenemos algo. Silex tenemos más.
Y bueno, pues piedras, pues algo que hemos ido cogiendo ahora. Y tenemos aquí, me parece que, pues bueno, aquí tengo un poco de todo. Lo tengo arriba todo lo que es la fibra, madera y todo ello. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. No sé si dejar aquí carne para ver si se pudre de una vez. Porque me va a venir bien para ponerlo aquí. Todo esto, perdón, aquí no. Aquí. Para ponerlo aquí, la carne podrida como esta. Que por cierto, no sé dónde la he dejado, la carne podrida. Me parece que la he dejado arriba, no, la he dejado aquí. Vale, vamos a meterla aquí. Vamos a tener aquí la carne podrida. Y bueno, pues estas flechas se hacen pues con esto. Con esto se hace haciendo flechas normales, ¿no? Vamos a seguir cogiendo narcoberries, ya que hemos dejado todo eso ahí. Y nada, vamos a seguir cogiendo fibras, tintoberry, armaberry, steamberry, todo lo que acaba en berry. Para, bueno, aparte de piedras y etcétera, todo lo que nos vaya cogiendo. Me gusta esta zona donde estoy, aunque es una zona de respawn. No sé si estará prohibido aquí yo poner la casa, porque me parece que no se puedes poner en zonas de respawn. Pero, perdón, pero bueno, no sé qué decir. Hasta que no me digan lo contrario, de momento pues no sé qué hacer. Estoy escuchando por aquí. Pasos son los míos. Me rayo a veces un montón. Vale, vale, vamos a coger un poquito más de piedras, de todo. Aquí estamos cogiendo un poco de todo. Vamos a meter aquí las piedras. Bueno, pues esto es un poquito lootear, como se suele decir, ¿no? Y ir sacando un poquito todo el tema de frutas, a ver si soy capaz de subir. Vale, perfecto. Y nada, vamos a seguir metiendo aquí cosas. Vale, 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 vale. Yo creo que ya aquí poco cabe ya, o nada. Vale, vamos a coger las narcoberries, vamos a bajar abajo, vamos a meterlas aquí. Tenemos un montón. Y bueno, ¿lo veis? Tengo unas ganas de toser increíbles. Me encuentro un poco mal, voy a beber un poquito de agua, perdonadme el inciso. Bueno, ya está, ya no tengo ganas de toser. Bueno, vamos a hacer un par de narcóticos, ¿no? O más, sobre todo los que nos puedan dar, ¿vale? Tenemos ahí bastante carne. No sé si la carne podrida es uno que se utiliza y de narcos se utilizan 5 de 80 que tengo. Bueno, podemos seguir haciendo. Y vamos a hacer todas las que podamos. Bueno, ya subimos otra vez de nivel. Mientras tanto, que se van haciendo los narcóticos. Voy a encender el teclado, que no veo las letras. Y bueno, vamos a ver lo que podemos subir, energía, podemos subir la energía un poquito. Y vamos a ver qué tenemos aquí para poder empezar a hacer cosas. Vale, la montura del Carbonemis, montura de Lictiosaurio, tambores de guerra. Bueno, tenemos aquí muchas cosas. Bueno, tendría que hacerme ya la ropa un poco más tal, ¿no? Los pantalones de piel y todo eso. Aunque no sé si, me parece que abajo... me parece que tenía puesto... Perdonad que estoy donde no tengo que estar. Voy a empezar a coger todas estas cosas porque tengo un montón de puntos. Tengo 668. La verdad que no lo utilizo todos porque, bueno, voy utilizando lo que voy utilizando, ¿no? No quiero ir cogiendo todo. Me gustaría hacer esto de reserva de agua, ¿vale? Que esto es con cemento. Pero no sé ahora mismo dónde se consigue el cemento. No tengo ni idea. Espero que pues lo encuentre y sepa dónde está. Los picos estos pues estaría muy bien. Lo que pasa es que hay que hacer lingote de metal y yo creo que hay cosas por arriba que tendría que tener primero, ¿vale? Esto es pólvora. Bueno, la pólvora podríamos aprenderla porque es una cosa que, bueno, nos va a poder utilizar, vamos, lo vamos a utilizar seguramente. Y bueno, pues esto es los pinchos que dije de hacer y bueno, algunas cosillas más. Es verdad que me pierdo un poco todavía. Vamos a ver, aquí hay una ventana, pasarela de madera, montura de pazafi... techo, armario grande. Mira, esto es una cosa que me gustaría también hacer, porque bueno, los armarios están bien. Repelente de insectos. Estoy buscando esto. Esto es para pescar. Librería. No sé para qué sirve eso. Una mesa de madera. Banco. Silla de madera. No sé para qué sirve todo esto. A ver, silla de madera simple para sentarse. Bueno, sí, evidentemente. Vamos a ver si podemos encontrar algo. Esto es, coloca materiales junto a los planos para crear. Esto es para crear herrería. Eso es para empezar a hacer los picos estos, ¿vale? Es que si no, no tenemos. Y esto es, requiere madera, estructura. Esto es un horno. Bueno, pues este también lo vamos a hacer. Vamos a aprender también este, el hacha este.
Y bueno, ya que estamos, no sé para qué se utilizan las tijeras, cortar el pelo y otros materiales. Bueno, vale, antorcha de pared, esto también lo voy a hacer. Y bueno, a ver qué más hay por aquí, paracaídas. Bueno, paracaídas de momento no. Trampa sonora y montura. Bueno, ya estos son otras cosas. Bueno, esto es lo que podría ya aprender también. En vez de ponerme la otra ropa, ya ponerme de pelaje. Porque eso me imagino que me va a salvar bastante del frío. Vamos a ver cómo vamos aquí con los narcóticos. ¿Esto qué es? A ver, creado con el sílex. ¿Esto para qué sirve realmente? Es fósforo, fósforo, fósforo. Vale, bueno, bien. Vamos a seguir creando unas cuantas más. A ver si me dejan. No sé hasta cuánto me dejará. Ya está, ya no puedo más. Vale, los narcóticos estos ahora ya los podemos coger. Entonces, deberíamos de poder crear flechas, que es lo que yo quería hacer porque quiero cazar. Vamos a poner aquí flechas, perdón, flechas, flechas, flechas. Vale, estas de aquí, ¿vale? Y estas de aquí me falta flecha, vale, me faltan flechas, ¿vale? Y me faltan piedras, evidentemente. Bueno, vamos a coger una de piedra. No sé si piedras, me faltará algo más, me parece, ¿no? A ver, vamos a poner otra vez flechas. Pero aquí no, aquí, en fabricación. Me falta sílex también, vale. Pues cogemos una de sílex. Bueno, una de sílex, no, 100 de sílex. Y vamos a ir cogiendo las flechas estas. Vamos a ir haciéndolas. ¿Lo veis? Hacemos una flecha, dos flechas, tres flechas, cuatro flechas, cinco flechas. Y ahora las hacemos con narcóticos. Que me imagino que me irá gastando todos los narcóticos. No sé cuántas flechazas necesitará para hacer narcóticos. Perdón, ¿cuántos narcóticos? A ver, ¿cuántos tengo en el inventario? A ver, vamos a quitar esto. A ver, tengo todavía. Pues nada, no tengo nada casi. O sea, tengo muy poquito, por no decir nada. A ver, ¿cuántos hago más de estos? Ya no me deja más, no tengo más narcóticos. Vale, con lo que tenemos, a ver, si las flechas se amontonan. Porque no sé, vale, sí, se amontonan. Tengo, pues esto. Lo que no sé. Ah, vale, 12 flechas, perdonad que no lo veía. Vale, pues entonces tenemos las flechas con los narcóticos. Tenemos aquí, a ver, podemos ponerlo aquí. Vale. O sea, ahora quiere decir que si yo cojo esto, ya tengo las flechas con los narcóticos. O sea, ahora ya sí que podría ir a buscar. Podría ir a buscar el. A la. A los. Pues a cazar a alguno de estos. Lo que pasa es que ahora necesito. Ahora sí que es verdad que necesito narcoberries. Que no tengo. Porque bueno, tengo arriba, pero bueno, vamos a coger un poquito más. Ya que estamos aquí. Y a ver si podemos tamear alguno. Y ya de paso, por favor, vamos a coger algo de aquí. A ver, no sé si quiero coger. Velocidad, porque la velocidad voy un poco justo. Ya estamos con los amigos de los amigos. Bueno, vamos a dejarle que disfrute él solo. Vamos a ir aquí cogiendo un poco de este. Este me tiene ganas, este. Este está todo el día sobrevolando en mi casa. Y ves, tiene bastantes ganas. Yo no sé por qué, qué le he hecho. A lo mejor fue cuando intenté. Me cago en tu madre. Intenté matar, bueno, matar no, tamear al bicho ese. Este sigue aquí dándole al tema, ¿eh? Qué pesado el tío. Lo voy a tener que terminar matando a este, porque es muy pesado, sinceramente. Y lo que me interesa ahora mismo es coger todo lo que estoy diciendo antes. A ver si no viene para acá y y me deja en paz. A ver, voy a tirar todo lo que no me vale, o sea, lo que no quiero. Por ejemplo, ahora mismo todo esto no quiero. Esto que es semilla de patata. Esa sí que la voy a dejar. Esta también. Esto lo voy a tirar también. Esto también lo voy a tirar. Y voy a ver si puedo comer un poquito. A ver, vamos a comer un poquito. A ver cómo vamos de. Cómo vamos de comida. Vale, vamos bien. Vamos subiendo. Vale, perfecto. Hemos tirado todo eso. Vamos a quitarnos esto. Vamos a seguir cogiendo frutas. A ver si podemos tamear ya un pedazo de bicho bueno. Y tenerlo ya como mascota. Aunque no sé yo lo que me va a durar la mascota. Porque luego me iré con él por ahí. Le pondré una montura y me lo matarán seguro. Porque me meteré en problemas seguro, seguro. Si alguno sabe cómo. Cómo puedo. Pues eso. Saber cómo. Volver a mi casa en caso de que me vaya muy lejos y no sepa volver. Si hay alguna forma de hacerlo. A ver, ¿esto qué son? ¿Las botas? ¿Las botas? ¿Se me han roto las botas?
Pues vamos a reparar. No sé por qué están rotas las botas. Bueno, de momento vamos a repararlas porque tengo para esto. A ver, vamos a tirar esto. Bueno, esto vamos a comérnoslo. Porque para tirarlo siempre hay tiempo. A ver, esto de aquí. Vamos a comer todo lo que podamos. Es fruta, tampoco pasa nada. La fruta es buena. Tinto berry. No sé si me dolerá el estómago. Si como mucho. Imagino que no. Entonces vamos a tirar esto. Vamos a tirarlo. Vamos a seguir tirando todo lo que no nos interesa. Vale, eso tenemos. Tenemos, a ver, 49 narcoberries. Vamos a intentar seguir. Bueno, siempre le doy al botón este. Voy a intentar quitar ciertas cosas porque hay cosas que no me valen o que no quiero tener. Bueno, esto es que lo tengo. Es que lo tira, o sea, es que tengo una escalera, es lo que pasa. Vale. Bueno, da igual, no pasa nada. Vamos a seguir cogiendo cosillas, frutos, frutos del bosque. Frutos variados y a ver si en la que estamos buscando por aquí encontramos algún animal que podamos llevarnos al huerto. Vamos a seguir buscando narcoberries, que es lo que más me interesa para hacer flechas. Espero que con un par de flechas o 3 o 4 o 5, vamos a poner no más de 10, espero que tumbe a un animal, espero, porque si no entonces no tiene ninguna lógica esto. Y es que mi amigo creía que eran unos pinchos, una trampa. Mi amigo, pues vamos a ver si le metemos un flechazo a este. A ver cuánto tiempo dura este en caer. Parece ser que no muere. O sea, no se duerme. O sea, poco hace la movida, ¿no? A ver si con dos o tres flechas esto... Vas a ser mío al final, machote. Pero no se duerme nunca. No se duerme nunca, el amigo. Le he metido dos. ¿No le he dado? ¿Tampoco? Es así, ¿no? Llevas ahí flechas por un tubo, tío. Me ha robado un narcoberries. ¿Pero no se duerme? Es que no entiendo nada. Madre mía, me está robando toda la semilla, me está robando todo. Este no se duerme, este. Vamos a dejarle ahí a ver si se duerme. Voy a ponerme aquí. A ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Estoy muy bajo de vida o...? No sé qué me ha hecho este animal, pero me ha dejado tonto, ¿eh? Agua no tengo. Vale, perfecto. O sea, de momento me tendría que ir a por agua. Estoy deshidratándome totalmente. Y bueno, vámonos a hidratarnos. Porque estamos pasándolo mal, ¿eh? Mira, dos tortugas. La verdad es que las tortugas no me gustan mucho porque son muy lentas. Mira lo que hay allí. A ver si ya con esto ya uno se pone mejor. Es que el agua es complicado. Voy a hacerme el pozo ese, a ver si puedo hacerme el pozo. Porque debería hacerlo. Mira dónde está allí el amigo de los niños. La verdad es que no sé yo. Perdón, es que siempre saco lo que no tengo que sacar. Tengo las estas mal puestas. A ver, esto no es, este tampoco, este. A ver si somos capaces de tranquilizar a este y lo podemos tumbar. Espero, espero. A ver qué nivel es, lo primero vamos a ver qué nivel es. Nivel, vale, es bajito. No, pero me cago en la, yo pensaba que si le dabas con esto tampoco te iba a hacer nada. Digo yo que dormirá algún día. Vamos a darle en el culete. ¡Ey! Me cago en la. No creía que me fuera a dar a mí hasta ahí. ¡No! Me cago en la. ¿A dónde me han mandado? ¡No! Buah, me va a matar, ¿eh? Me va a matar este. Como no me ande con cuidado, este me mata.
¿Se duerme o no? No tengo flechas ya. Pues parece ser que este no duerme. No duerme, ¿no? No soy capaz, de... Tío, ¿qué nivel eres, tío? Si eres un nivel de mierda. Y no muere, o sea, no caen. No entiendo nada. ¿Por qué no cae este tío? Bueno, y ahora se me rompe. Parece que salta más ahora. Bueno, me estoy cagando y todo. Sí, salta muchísimo más ahora mi personaje. No soy capaz de... Pero si le he metido flechas con Narcoberry, no somos capaces de hacer nada. A ver, que no me vea el otro, porque si no me va a poner loco. No te vayas, amigo. Uy, bo. Parece que salta más ahora, pero muchísimo más. Tengo que tirar la piedra, porque ya le había dado a tirar chinas. Amigo, pero ven para acá, hombre. No sé dónde tengo que darle. ¡Oh! A ver si somos capaces ya algún día de dejarlo noqueado. Se me romperá el tirachinas ahora en un rato. ¿Ya está? ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Ya era hora! Lo siento, amigo, pero es que tenía unas ganas de tumbarte increíbles. Madre mía, tengo todo esto roto. No tengo Narcoberries. Vale, bien, guay, cómo mola esto. Date la vuelta rápido, porque está roncando. Espérate, vamos a meterle comida. Antes de nada, Vamos a meterle comida. A ver, tiene en la inconsciencia. Vale, está bajando rápido. Vamos a coger Narcoberries. Vamos a meterle Narcoberries rápidamente. Bueno, ya de momento podemos ir tameando algo. A ver si tenemos aquí Narcoberries más. No me digas que no tenemos. No tenemos nada. Va, chaval, busca. Busca todas las que puedas. Porque es que no tenemos. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a buscar todas las Narcoberries. Mira, Narcoberries 3. Vamos a meterle por lo menos esas. Y vamos ya tranquilamente buscando. Porque esto hay que tamearlo ya. Ya, este es mío. Este tiene que ser mío. Vale, le está bajando bastante. Vamos a hacerle que la consuma. Para que le suba. Le sube bastante. Vale, vamos a ver si aquí hay también. A ver si le metemos un poquito más de comida. A ver, el secreto sería quitarle la comida y que pase hambre, ¿vale? Para que suba bien. Pero bueno, da igual que lo haga así o que lo haga de la otra forma. Vamos a subir aquí algo del nivel. A ver, vamos a subir esto. Y vamos a seguir cogiendo frutita. Venga, 3 Narcoberries más. Vamos a metérselas. Venga, poco a poco. A ver, vamos a dejarlas ahí con sus narcóticos. Madre mía, esto está todo pelado ya, ¿eh? Vamos a comer un poquito. A ver, esto aquí. Vamos a coger más de aquí. Bueno, madre mía, tío, el pesado este también. Son pesados, son pesadísimos.
Vamos a ver. Vamos a ver cómo va. Encima lo tenemos aquí bien metido. Vamos a ver, vamos a meterle aquí esto, narcóticos. Vamos a meterle otro. A que le suba un poquito la inconsciencia. No se nos quede despierto, ¿vale? Y vamos a meterle comida. A ver si esto te gusta. ¿Eso te gusta, amigo? Vale. Vamos ahí despacito. Bueno, estas yo creo que también te gustan. Vale. Bueno, pues tenemos al Triceratops. Aquí ya tameando, que es lo que yo quería. Coger alguno de estos. Vale, narcoberries muy buenas, muy ricas. Esto es narcoberries más 7. Piedras no quiero, hombre. Quiero narcoberries. Quiero coger narcoberries a saco. Quiero tamearlo en este vídeo, por lo menos. En el cuarto episodio quiero tamear a este animalito y quedármelo. Y ya que estamos, seguramente que le haga ahí la jaula. Lo voy a meter ahí, le voy a entre las piedras, aunque es tontería porque cualquiera que me rompa las piedras me va a quitar el huevo. Pero bueno, da igual. Vamos a meter esto aquí. ¿Qué suena por aquí? ¿Es este el que suena? O sea, ha quedado bugueado mis pasos. Nah, es este. Venga, este ya va poco a poco. Vale, va subiéndole. Vamos a darle un poquito más. Bueno, encima llueve. Bien, bien. Hará un poco de frío, pero me pongo la antorcha y así ya no tengo tanto frío. Vamos a comer. Vamos a ver cómo vamos de comida. Vale, vamos subiendo. Vamos a dar comida. Comemos un poquito más. Un poquito más. Vamos de peso fundidos, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos con tanta comida. Vamos a meterle más de estas y más de estas. Bueno, poco a poco va tameando, ¿eh? Va rápido. Va rapidito el tema. Nada, está ya casi 57%. Va subiendo. Me gustaría, mientras que va este hombre tameando, ver a ver cómo puedo hacer el pozo ese, ya que está lloviendo y así tengo una fuente de conseguir agua. A ver, fabricación. Tenemos por aquí. Pasa que hace falta cemento y no tengo ni idea de cómo se hace el cemento. A ver, pozo. ¿Sería pozo? ¿O cómo sería? No, esto no es. Era como un balde de para meter ahí agua. Siempre me pasa lo mismo, no encuentro las cosas. Porque lo he aprendido, ¿no? Sí, es esto. Cemento. Vale, ¿y el cemento cómo lo consigo? Me imagino que será algo aquí. A ver, cemento. Ah, vale, cemento. Pero ¿esto cómo se hace? Piedra y quitina, queratina. Vale, esto sí sé que lo sacas de las arañas que hay por la playa. El cemento, vale. Bueno, pues nada, pues eso de momento, nanay de la China, no podemos hacer todavía. Vale, vaya pedazo de niebla que hay aquí, espesa. Ah, este va muy bien, ¿eh? Este amigo. Uy, la conciencia le va bajando bastante. Vamos a dejarlo ahí. A ver si nos podemos fabricar de mientras aquí una lanza, sí, que me hace falta, que no la tengo. Vamos a ponerla en su hueco. Y vamos a ver si soy capaz de encontrar es como, no sé, como un cangrejo, ¿no? Diría yo. ¿Qué es esto? Una caracola, ¿no? Es como un cangrejo o algo. La hacha que yo creo que cuando llueve, los animales parece ser que se esconden, ¿eh? Bastante. Salen más cuando hay luz y todo eso. Bueno, este va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Este va muy bien. Va muy, muy, muy bien. Está subiendo la conciencia muy rápido. Vamos a meterle dos de esas. Porque lo tenemos ya casi, 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 casi. Vamos a quitarle un poquito de comida. Vamos a quitarle este. Yo creo que le gusta bastante estas dos. 17-100. Mira, ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos casi. Ya está en nuestro casi. El Triceratops. Que es un nivel pequeñito, es un nivel 8. Pero bueno, me va a valer. Me va a valer.
Me va a valer para lo que me va a valer. Bien. Bueno, ya lo tenemos. Ha domesticado a Triceratops. Entonces le vamos a llamar... le vamos a llamar Destroyer a este. Como vosotros. Voy a llamar Destroyer. Venga, te vas a quedar con Destroyer. A ver, vamos a quitar esto. Siempre hago aquí una liada que no veas. Perdón. Entonces vamos a hacer la silla de montar, si queremos, del Triceratops. Y bueno, ya lo tenemos aquí. Ya este viene con nosotros si queremos. Ya vendrá con nosotros. Vale, ya es nuestro amigo. Ya le hemos domesticado. Me ha gustado, amigo. Me ha gustado. Eres muy bonito. Eres muy bonito, chiquitito. Eres muy bonita, chiquitita. Ya te tenemos en nuestro poder. Vale, vamos a quitarle... Vamos a poner otra vez que se vea todo. Espero que no se quiera meter aquí en mi casa conmigo. Vamos a encender aquí esto. Y vamos a ver, vamos a hacer nuestra montura para el Triceratops. Que no sé si la tenemos. Triceratops, montura Triceratops. Es esta de aquí. Y vamos a buscar qué es lo que necesitamos para hacer la del Triceratops, que es esta. Necesitamos piel, que tengo bastante piel. No aquí, sino aquí. Tenemos la piel aquí. Creo yo que la tenemos aquí. No, aquí no. Aquí tampoco, abajo. No te caes, no te caes. Aquí. Pues no tengo piel, no me lo puedo creer. Tengo que tener piel, algo de piel tengo que tener. No me digas que no tengo nada. ¿No? Y por cierto, eso tendría que llevar encima. Esto lo debería llevar encima, esto. Porque esto es para el agua. Por cierto, esto vamos a repararlo. Que nos han roto todo esto. Esto lo vamos a reparar también. De momento, de momento reparar todo esto. A ver, vamos a ponernos en la I. Y vamos a ponernos todas las cosas. Vale, ahí. Ahí, ahí y ahí. Vale. Ya tenemos todo reparado. Pues nada, tenemos que matar a algún bicho para conseguir piel. Por aquí habían dos. Mira, aquí hay uno. Este me va a venir perfecto para lo que yo quiero. ¡Ey, no! Este no. Este es un tonto. A las tres. Pues mira, ya que estamos, te vamos a matar. Mira, se vuelve loco. A ver si bajas. Yo pensaba que era un dodo este, pero no es un dodo. ¿Me ha robado? ¿Un tinto berry? ¿Pero cómo es tan robón? A ver si eres capaz de matarlo, tronco. Yo creo que no lo vas a matar nunca. Vas a estar dando vueltas todo el día con él. No le he dado. Me ha vuelto a robar. Qué ladrón. Qué tío más ladrón. Bueno, a ver si se queda con él y lo mata. A ver, mal, muy mal. Muy mal, a ver si se va el tío ese y me deja en paz, porque madre mía. Bueno, de momento no me han roto nada, ¿no? Veo que está todo en su sitio, nadie ha pegado una picadita por la pared ni nada, o sea, bueno. A ver, vamos a ver a esto. Vale, bien, perfecto. Bueno, le dejamos a este. Le vamos a decir a este que se quede quieto. Le vamos a decir que se quede... dejar de seguir. Te quedas aquí, machote. Vale, guapo. Te quedas ahí porque me la vas a liar. Y no quiero que ataques a todo lo que veas. A ver, vamos a ver si vemos por aquí a un animalito chiquitito. Que creo que no. Si encontráramos un cangrejillo de esos. Aquí no veo yo aquí nada de esto. Para conseguir el cemento también. No quiero dilatar mucho el episodio. Pero es que, joder, me gustaría encontrar piel. Para hacerle la montura y por lo menos ya finalizar. Vale, tenemos aquí otro amigo. ¿Este de qué nivel es? Nivel 44, este es el amigo que no era capaz yo de tumbar, acordaros. No hay ni un dodo por aquí, ni nadie, no hay nada.
No hay un dodo, no hay nada. Mira, este me va a venir de perlísimas. Hola, amigo. Me vas a venir de perlas, tronquis. Vale, muchas gracias, macho. Vas a venir... Buah, vas a venir como... Ahí va. Vas a venir como polla al culo. Con perdón. Vamos a ponernos la linterna, la antorcha linterna, digo. Porque hace bastante frío. Y a ver si encontramos nuestra casa, porque ya me he desorientado. A ver, esto es agua, esto no puede ser. Está por aquí. Está por aquí, está por aquí, está por aquí. Me he desorientado totalmente, ¿eh? Bueno, no pasa nada, me imagino que llegaré a algún lado. Vale, esas son las puertas. Pues tiene que estar por aquí. Sí, ahí está nuestro amigo. Por cierto, en el mapa, si le doy al mapa no me sale dónde está el otro, ¿no? No, veo que no. Bueno, no pasa nada. Ahí está nuestro amigo haciendo guardián en nuestra casa. Y vamos a hacernos nuestra monturita, amigo. A ver si somos capaces. Y esa es otra. Perdón. Vamos a ver. Se llama este Triceratops. Esta es la montura, ¿no? Y nos hace falta más piel. Tenemos 64. Yo creía que ya teníamos todo. De verdad, ¿no? No me digas a mí. No me digas a mí que... A ver. Ah, y puedo abrir desde aquí. Qué guay. No me digas a mí que no tenemos nada de piel en ningún lado. Solo tenemos eso de piel. No estará por ahí pegándose este, ¿no? Ah, pero si tenemos aquí piel por un tubo. Madre mía, estoy tonto. Estoy tonto. Bueno, no pasa nada, mira. Ha sido una andadura. Triceratops, esto. Vamos a hacernos la montura. Y vamos a ponerla. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Bueno, ya hemos subido de nivel. A ver, vamos a poner la piel aquí. Esto aquí, esto aquí. Tenemos mucha cosa. Yo creo que aquí ya no cabe nada más. A ver, vamos a meterlo aquí. Vamos a meter aquí más de estas. Y pieles. Bueno, por lo menos tenemos piel. Yo pensaba que no. Pero sí, tenemos piel, sí. A ver, cogemos esto. Metemos esto. No sé si estará pegando ese, ¿no? Por cierto. Me imagino que no. Ah, mira dónde tenía las narcoberries. Las tenía ahí, madre mía. Estoy tontete. Bueno, da igual, no pasa nada. Vamos a coger la montura. A ver, la tenemos aquí. Vamos a ponerla aquí. Bueno, se podrá poner aquí. Me imagino. Aquí. Montura. Vale, y lo vamos a montar. Bien, ya hemos montado nuestro pedazo de Triceratops. Ahora ya sí que sí. Esto ya es otro tema. A ver, por favor, esto va un poco complicado, ¿eh? Mira, ahora tenemos a este. Que si le metiéramos un ostión. Hostia, pues me da, ¿eh? El tío, ¿eh? ¿Me están disparando? Nah, es imposible matar a este. Me está dando a mí todo el rato. Es imposible matarlo. Con el Triceratops es muy difícil matar a ese. Bueno, pues nada, Destroyers. Tenemos nuestro Triceratops, tenemos nuestra montura, tenemos todo para ser todo. Pues nada, pues esperamos al siguiente gameplay. Y nada, like, suscribirse, comentar. Y este se ha vuelto loco, que está dando vueltas por ahí. Nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, Destroyers.